Muy buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? David, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Buenas noches. Bienvenidos a este webinar de hoy, domingo 28 de febrero, ya acabando por fin este mes. Como habíamos comentado, afortunadamente, un excelente mes. Buenas noches, ya estamos en vivo, tanto en Zoom como en Facebook. Listo, ya estamos por acá en ambos sitios. Tendremos nuestro premercado, que hoy más que semanal es un premercado mensual, donde veremos entonces, vamos a pronosticar qué movimientos podrán hacer los activos en el transcurso de marzo. Entonces, me presento, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista, y en convenio con Tikmil damos esta serie de webinars de domingo a jueves de 7 p.m. los domingos y 7:30 p.m. entre semana. ¿Listo? Entonces, vamos a dar unos minutos mientras va llegando la demás gente. Por acá, Camilo, muy buenas noches, ¿cómo vas? Bienvenido. Y ya empezamos con el aviso legal y de riesgo y nos vamos a MT4, que esta semana creo que va a estar interesantísima, tanto por fundamentales como por técnico. Rodi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien, hayan descansado mucho y estén muy preparados. Yo ya estoy acá preparado para recibir esta semana con los mejores trades. Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Un gusto tenerte por acá. Vamos a ver cómo nos va esta semana. Esperemos que muy, muy bien. Hola, Edward, ¿cómo estás? Buenas noches. Por acá, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bienvenidos a todos a este premercado mensual y semanal. Por acá Luis Enrique. Qué bueno Luis Enrique. Pues bienvenido acá cuando quieras. Lo mismo para los diferidos. Ok, sí, la lectura la estamos haciendo los lunes. Ha sido muy interesante. Realmente llevamos ya casi un año con con esto de la lectura. No, casi un año, no mentira, no sé si un año, pero bueno, llevamos bastante y ha sido muy agradable. Psicología del trading, criptomonedas, y ya estamos con Market Wizards, entrevistas con traders de otro nivel, por decirlo de algún modo. Aviso legal y de riesgo: operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex no es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros involucrados y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, personales, perdón, sí, personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, entonces vámonos para nuestra plataforma de Tikmil MT4. Listo, como siempre. Empecemos con uno de los activos que, pues, realmente a mí más me gusta negociar, el euro contra el dólar americano. Este activo realmente a mí me encanta y lo que está haciendo me gusta mucho. Marco mensual, que tenemos ruptura de una línea de tendencia muy potente, realmente una línea de tendencia bajista impresionante. El activo acá la rompe y ya empieza a tornarse nuevamente alcista. Con muy buena proyección, arma el primer mínimo mayor, primer HL, se desarrolla muy bien. Aquí estaría armando el segundo HL de desarrollarse, pensaría yo que podría subir bastante. ¿Listo? Eso es lo que. Desde Islas Canarias, por acá, Fran, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto tenerte por acá. Con este segundo mínimo mayor vemos un impacto alcista, ruptura de la micro. Bueno, esto no es ninguna micro tendencia, esto es una tendencia realmente. Ya podemos ver que claramente el eurodólar está al alza. Sí, esta semana cayó, podemos verlo. Pero fíjense que por más de que haya caído en el marco semanal, no se ha afectado la formación de HL, ¿vale? Esto sigue siendo el segundo HL, ¿vale? Con posibilidad de desarrollo alcista. Por volatilidad que haya, eso no importa. Desde que la figura se mantenga y permanezca, podemos seguir confiando en que ese nivel de soporte del 1.2047 va a impulsarlo nuevamente al 1.2364. Hendrix, bienvenido, buenas noches. Entonces, sigo pensando en la posibilidad alcista. Realmente me gusta mucho este euro dólar. Viendo el marco diario, a ver, miren, aquí las señales técnicas variaron bastante, ¿no? Vela martillo invertida o cola de techo, que marca finalización, se ubica por debajo de la resistencia que habíamos mencionado. Inmediatamente viene una vela de rango amplio que lo baja hasta un fuerte soporte.
¿Qué viene después de una vela de rango amplio? En probabilidades técnicas decimos que viene una posible consolidación. Sin embargo, el eurodólar no es mucho de consolidaciones y menos en estos momentos donde tenemos fuerte volatilidad. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo creo que le va a costar romper ese 1.2068. Si lo rompe, pues nada, fluidez bajista para buscar ventas, pero si lo mantiene, que es mi hipótesis principal, iría a buscar compras nuevamente hasta la zona del 1.2173. ¿Listo? Esa sería entonces la zona que estaríamos persiguiendo. ¿Qué me interesa en el marco de 4 horas y por qué me parece que es una posibilidad comprar este activo? Fíjense, tenemos un movimiento extendido en velas, un fuerte sell-off. Vela de rango amplio que aparece en plena apertura asiática, esto no le pongo mucha atención, pero lo que me interesa es que se está ubicando por encima de este fuerte soporte, ¿listo? Que es la zona del 1.20. Por encima de esa zona, yo buscaría compras, ¿listo? El euro me agrada para buscar compras. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo, en el marco de 1 hora voy a esperar un patrón técnico. No sé, ojo a esto, no sé si lo vaya a dar en el marco de 1 hora, pero podría sí, efectivamente, dar en el marco de 15 minutos. ¿Qué me gusta del marco de 15 minutos? Número uno, que este máximo parece que va a ser mayor, está ahí muy pegado, pero si este máximo es mayor y empieza a hacer HLs, pues esto podría entonces empezar a subir, ¿listo? De manera ordenada. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto podría empezar a subir de manera ordenada. Entonces, si este máximo es mayor, cualquier patrón, pues yo me iría a negociarlo. No sé si lo alcance a dar en la asiática, tal vez lo en europea. Ojalá que se termine desarrollando en americana, porque pues si lo da en asiática o europea, pues yo terminaría por no poder negociarlo, ya no por gusto, sino porque pues estaría dormido. Pero es una excelente zona de rebote. Otra opción sería comprar a mercado y ponerle un stop loss por acá. Tampoco me parece descabellada. El problema es que la corrección podría tocar el stop loss y pues eso no creo que es lo que estemos buscando nosotros. Yo creo que prefiero el patrón y aumentar la relación riesgo-beneficio. ¿Vale? Sí, realmente sí. Porque bueno, hay extensión en velas, pero bueno. Mi hipótesis hasta el momento absolutamente alcista, si respeta este nivel del 1.20, si lo rompe, pues nada que hacer, tenemos que buscar cortos, pero los marcos mayores me indican alineación para buscar compras. Mínimo mayor en mensual, mínimo mayor en semanal, soporte en el diario, tenemos fuerte movimiento extendido en velas que podría finalizarse con el soporte. Todo indica posibles compras. Me gusta mucho. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Me gusta bastante. Libra dólar. Bueno, este ya era absolutamente necesario que corrigiera. Creo que ya me agrada ver esto. Fíjense cómo acá pues finalizó, empezó a corregir. Nosotros buscamos una venta no como tal en libra dólar, sino en libra yen. Tiene el espacio para seguir corrigiendo esta línea de tendencia. Es lo que yo estoy esperando. Lo he comentado ya varias veces. Llevo mucho tiempo esperando entonces que corrija, que alcance entonces su línea de tendencia principal, para posteriormente buscar compras, ¿vale? Yo sigo esperando esa caída, entonces, en este punto, afortunadamente el activo ya vulneró una línea de tendencia terciaria y por el efecto abanico podríamos empezar a buscar cortos, ¿vale? En el marco de 1 hora, afortunadamente el activo no presenta sobreventa, lo cual me gusta bastante. El problema es que no veo ningún patrón. Entonces, ¿el patrón cuál sería? En 15 minutos, si en euro estamos buscando mínimos mayores, en 15 minutos necesitamos entonces empezar a buscar máximos menores que nos permitan una negociación bajista. Claro que sí, bastante, John, bastante correlación. Bastante correlación tiene Libra Yen y Libra Dólar. Todos los pares que tengan Libra, Libra Yen, Libra Dólar, Libra Neozelandés tienen bastante correlación. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Yo a la Libra la veo cayendo. ¿Listo? Me parece que. Miren el marco semanal. Miren ese marco semanal, esa vela, movimiento extendido en vela, escuela de techo, me parece a mí que va a caer. El marco mensual, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Perdón, estamos, esto, claro, es que ya hoy es, este ya empieza el nuevo mes. Si necesitamos también una posible corrección, llegó una resistencia, creo que me parece que podría ser. Hola Freddy, claro que sí, el dólar, vale, dale, ya lo miramos, por supuesto que sí, ya vamos a mirar el DXY. Pero Libra dólar, pues, ¿qué les digo yo? Yo creo que seguiría buscando cortos, ¿vale? Me parece que está interesante, pero hasta que empiece a presentar patrones. Fíjense que en H4
tiene posibilidad de llegar a línea de tendencia junto con SMA200, y si la rompe, pues ya tendríamos bastante espacio. Vámonos a ver el DXY, ¿listo? Porque realmente los activos y donde el dólar está como nominador, pues realmente están muy, pero muy alcistas y muy interesantes para la negociación esta semana. Realmente creo que viene una excelente semana. Ya estoy abriendo por acá TradingView para que pongamos entonces el pronóstico de nuestro amigo el DXY. Vamos a ver la data de ICE. Y vamos a ver acá el índice, la negociación de futuros para el dólar index. Libra dólar, es mejor esperar que llegue a la línea de tendencia en diario y seguro hay otros activos con oportunidades más claras. Realmente sí, creo que también concuerdo con David. Podría, ahora que veamos en el premercado completo, pues podemos ver entonces lo que está sucediendo. Bueno, me interesa mucho el dólar, ¿verdad? Que es que yo le tengo las líneas, es en el bueno, en la cotización del CFD. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos por acá en el dólar? A ver, es que acá tiene. Sí, está en una pequeña resistencia, ¿vale? Me gusta mucho el impulso que tomó. Me gusta mucho, mucho el impulso que tomó. El problema es que, bueno, si vulnera esa resistencia, tendría muy buen espacio de subida. Realmente sí lo tendría. Mucho, mucho, mucho. Hasta el 92,24. Está muy interesante el dólar. Ese es el marco diario. Quiero ver el marco semanal. Es que el marco semanal, esto sigue siendo un patrón muy bajista, ¿no? Esto puede ser simplemente una consolidación con el fin de despegar de manera bajista, pero vamos a ver el mensual. Bueno, el mensual está interesante porque está en una zona de fuerte rebote, posible rebote en esa zona de piso. Posible rebote. Está indeciso realmente. Las posibilidades intradiarias no son tan claras. Creo que va a depender en gran medida que supere el 91. Si supera el 91, podríamos confiar en que tendremos algunos días o semanas en donde pueda llegar hasta el 92. Realmente creo que podría ser una gran posibilidad. Pero también podría ser que si esta resistencia lo detiene, entonces volveríamos a verlo en el 90 con 44. Por acá nos dice Freddy que lo ve bajando más en mensual y sí, tiene la posibilidad de caer más. Realmente está bien indeciso. Hola, Byron, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Está muy indeciso. También, pues, si nosotros o sea, lo juzgamos o lo analizamos por lo que pasó esta semana, podría ser también algo muy incierto, ¿no? Que pues esta semana realmente cayeron los índices de manera fuerte, pero vamos a ver esa correlación con los índices porque dependiendo también lo que pase con el Standard & Poor's y el Nasdaq, podríamos entonces esperar caídas para el dólar. Realmente yo creo que ya los índices están en un punto de nuevamente un rebote, ¿vale? Paramos por acá, libra dólar, entonces bajista. Sin embargo, lo que dice David creo que es muy claro. No, bueno, si hace un excelente patrón, ¿por qué no negociarlo, no? Tampoco tiene que ser, pues. Pero, pues por el momento no lo veo tan, tan claro. ¿Listo? Tan, tan claro. Dólar australiano. Bueno, este sí se pegó una caída impresionante después de la fuerte subida. Creo que el sell-off que presentó fue una cosa maravillosa. Realmente cayó muchísimos, muchísimos pips. Yo creo que, bueno, aquí ya por fin logró. A ver, yo les dije sí, que quiero que el dólar australiano venga a la línea de tendencia. El problema es que a mí me gusta que esas correcciones sean un poco más ordenadas, un poco más lentas. Esta corrección fue demasiado rápida. Pero bueno, finalmente está en la zona donde queríamos verlo. En este punto, pues todos los patrones que está presentando siguen siendo bajistas, los máximos siguen siendo menores, ¿vale? Más bajos que los máximos anteriores, por lo que demostraría que puede seguir cayendo. Rompió la línea de tendencia secundaria, llegó a la primaria, la vulneró rápido y siguió cayendo. ¿Listo? Yo pienso, a ver, en H4 está encontrando soporte con la SMA, también está en una zona de soporte. Creo que tendría la misma especulación que tengo en dólar, en dólar no, perdón, en euro. Un posible patrón en 1 hora o en 15 minutos. Creo que podría ser una posibilidad de negociación alcista, ¿vale? Creo. Realmente no estoy muy convencido, pero pues ventas no las haría. Si no busco compras en australiano, pues no busca, simplemente lo dejaría de lado.
Entonces esperaría el patrón, pero pues esto realmente lo sabremos dependiendo de la volatilidad de la sesión europea y dependiendo también de la volatilidad de la sesión americana. Si nosotros vemos mañana el australiano, pues va a sufrir mucha volatilidad seguramente, porque tendremos nada más y nada menos que política monetaria a las 10:30 de la noche de mañana. ¿Listo? Eso, por supuesto, marcará también la posible continuidad alcista o bajista en el transcurso de la semana. Roxana, ¿cómo estás? Y pues el viernes, claramente, la noticia de, bueno, tenemos también ventas minoristas, que esta puede afectar un poco el australiano y el dólar en general, el viernes con las nóminas no agrícolas de marzo, que también van a estar muy interesantes para evaluar el tema de los índices como tal. El kiwi, a su vez, este, por ejemplo, me gusta más. Fíjense por qué. Cuando viene a corregir, rompe el fuerte soporte que en el pasado fue un pico de resistencia importante, 0,73 casi. Vamos a decir que es esa zona del 0,73. Hace el mismo movimiento que el australiano en H4, realmente mucha, mucha correlación. Me gusta mucho que llega al soporte, empieza, abre hacia con una vela de rango amplio, mostrando tal vez un poco de fortaleza. Eso podría ser simplemente un engaño, ¿no? Podría ser simplemente un engaño de volatilidad para después seguir cayendo. Pero lo que me interesa técnicamente en el diario es que tiene posibilidades de caer. Esto es una hora y esto es 15 minutos. Voy a poner esto en aquí. Ah, Dios mío, era este. 15 minutos para que lo evaluemos. Y fíjense que la posibilidad de que haga un nuevo máximo a este le cuesta mucho más, porque entonces tendría que venir y superar esta zona y todavía le cuesta. Entonces, viendo que le está costando. Creo que la idea operativa para estos pares, los direccionales, va a estar muy ligada al hecho de esperar a la apertura de Nueva York. ¿Listo? Creo que esa sería mi recomendación. Por supuesto, cada quien sigue sus lineamientos y si quieren operar en Europea, pues tranquilo, no pasa nada. Pero yo esperaría para cualquier divisa, hasta el momento las que hemos visto, esperar a Nueva York. ¿Listo? Ventas las veo, sí, pero me gustaría una corrección mucho más clara en H4. Y recuerden, después de una vela de rango amplio, pueden venir consolidaciones de manera lateral. Asimismo, pues vamos a ver todo lo contrario en estos activos, el dólar canadiense, dólar yen y dólar franco, empezando con el dólar canadiense. Fuerte vela de rango amplio que vuelve a ubicarse por encima del nivel que queríamos, el 1.26, sí, el 1.27 realmente, esa es la zona. Por encima de esa zona, pues tiene muchas posibilidades de seguir subiendo, ¿vale? Muchas, muchas posibilidades de seguir subiendo hasta el 1.2857. Tiene realmente fuertes probabilidades. El tema acá es que pasa lo mismo que en los pares direccionales. Esto, claro, tiene muy buena posibilidad, pero a la vez tanta extensión en velas que ha sufrido podría hacerlo corregir de manera fuerte. A ver. Bueno, en una hora está corrigiendo. Por el tema de la apertura, me parece volatilidad. Yo lo mismo, creo que es la misma hipótesis. Esperaría la apertura americana para tomar decisiones de compra. En este caso sería compra, pero no siento, la verdad no siento, es mi feeling de trader que el dólar esta semana vaya a seguirse valorizando. Ya vamos a ver por qué. Muchas gracias, Brian. Realmente, muchas gracias por ese comentario. Te lo agradezco demasiado y me alegra muchísimo que te gusten por acá. Bienvenido cada vez que quieras. Muchas, muchas gracias. Sí, el dólar canadiense, esperemos. Yo creo que es mejor esperar. Realmente, para las divisas es mejor esperar a ver qué pasa en la apertura. Si quieren, bueno, es que mañana tendremos la lectura de Market Wizards. ¿Listo? Byron, precisamente Byron acá me está diciendo que el Bitcoin y el Ethereum están bien hermosos. Hoy un amigo por fin los compró. Un gran amigo mío entró a comprar Bitcoin y Ethereum. Compró, pues, obviamente unos montos, $700 en Bitcoin y $400 en Ethereum, pero bueno, me hizo caso. Esperemos que se vayan a las nubes. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Bueno, yo creo que el dólar canadiense dejarlo a ver qué pasa en la apertura y que cada quien tome decisiones con base en la apertura. Asimismo, el dólar yen, pues absolutamente extendido, presentó dos mínimos mayores, excelente el desarrollo de ambos. En la semana pasada, realmente febrero fue un mes muy bueno para el dólar contra el yen, enero en cambio fue pésimo, en mi opinión. Febrero sí fue un mes muy increíble, subió muy bien, poca volatilidad en la subida, una tendencia clara, micro tendencia al igual clara. Está algo extendido, ¿sí? Y algo vertical, lo que me parece que podría hacerlo corregir. Y fíjense que esa corrección también es necesaria porque podríamos ver la aparición de un tercer HL.
Fíjense lo que hizo cada vez que presentaba un HL. Subió, subió y podría ser entonces el tercero y podríamos buscar la compra hasta el 107.14. ¿Listo? Esa sería la zona. La zona de compra para el dólar yen, lo mismo. Creo que estamos pendientes a la expectativa. Ya lo vamos a mirar, claro que sí, John. Aguiar, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Y por último, en los pares mayores tenemos al franco suizo, dólar contra franco suizo, que por supuesto también en correlación absolutamente fuerte. En los marcos intradiarios ya tiene mucha sobrecompra, lo cual me indica que podría corregir. Y nuestras hipótesis de compra en los pares direccionales, entre ellos el euro, pues entonces resultarían estar bien, ¿vale? Por simple correlación, diríamos nuestro análisis técnico está funcionando si estos activos empiezan la corrección. Y se van a dar cuenta cuando veamos los índices que esto cobra cada vez mucho más sentido. El oro, pues bueno, yo tenía mucha tentativa realmente a que respetara la línea de tendencia, no la respetó y la rompió con una vela de rango amplio que también se está ubicando por debajo del 1744. Y en esa ocasión, pues se ve muy, pero muy bajista, ¿vale? Si yo le sigo buscando soportes, tiene caída hasta el 1687. Realmente tiene un buen espacio para seguir cayendo. Hay que confirmar si esa ruptura es real o puede ser sencillamente un breakout failure. En el marco diario está muy débil, desarrollando máximos menores. Realmente la debilidad ha sido absoluta. Esta cola resultó ser simplemente absorción de vendedores. Siguió cayendo fuertemente. Bueno, siguiente soporte, vamos a buscarlo. Miren, tiene espacio de caída, lo tiene absolutamente todo. Eso me preocupa un poco. Sobrevendido en los marcos intradiarios, entre ellos H4, extendido, muy extendido en H4 y H1. Sí, me parece que podría empezar a rebotar. Pero yo creo que aquí la idea de negociación mía va a ser esperar el rebote hasta el 1767. Y si esa zona lo soporta, yo iría a buscar ventas, porque pues ahí sí favorezco la tendencia y todo apunta a que el oro quiere seguir cayendo. No me voy a ilusionar con ese anhelo alcista cuando veo que pues lo que está pasando en semanal y diario es absolutamente bajista. La alineación en marcos de tiempo me está diciendo busque ventas. Claro, yo soy muy bullish en el oro. Realmente cuando opero el oro trato de hacerlo siempre al alza, pero pues también tengo que ver que las posibilidades alineadas técnicas en este momento pues son absolutamente bajistas. ¿Listo? Por acá nos dice Freddy, espero el oro en 1780 corto. O sea, vas a entrar en una orden programada de venta. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, yo creo que Freddy también lo voy a hacer. Esperaré cualquier activo en New York, porque hasta ahora los que he visto y seguramente los índices que ustedes ya saben eso, pues me gusta negociarlos en apertura. ¿Listo? Realmente mañana creo que va a ser una sesión muy interesante. ¿Listo? Muy, muy, muy interesante. Vamos a ver plata. Pues ya saben que no me gusta, pero pues nada, miremosla a ver qué hay por acá. Es que está muy volátil. No, no me gusta. Realmente no me gusta para nada. No quiero ni siquiera dedicarle tiempo porque realmente no me gusta. Nuestro amigo el XTI, bueno, ojo porque aquí hay varias situaciones, ¿no? Miren el gap con el que abre mostrando fortaleza. Sigue estando muy extendido y tendría que corregir hasta la línea de tendencia principal en el marco diario. En 4 horas, ojo porque claro, aquí ya hay patrón. Para los traders intradiarios uno dice, ah, claro, ya tengo patrón de compra porque volvió a la línea de tendencia y eso me permitiría entonces buscar nuevamente los máximos del marco de 4 horas. El problema acá es que pues sigue estando muy extendido, aunque bueno, ese gap alcista me parece a mí que lo podría llevar nuevamente hasta los 5, ¿qué? Perdón, 63 con 70 aproximadamente. Realmente abrió muy bien y tiene posibilidades, pero en los marcos semanal, por ejemplo, fíjense, ya está demasiado extendido. O sea, es que aquí yo creo que es absolutamente sano que pase algo así, que venga una corrección de 2, 3 semanas, corrija hasta el 54, arme el mínimo mayor y después sí volver a romper hasta los 70 o hasta donde quiera y buscar un trade tipo swing. Pero en este momento, pues sí, obviamente, miren, por ejemplo, acá en el marco mensual, la fortaleza y la fluidez alcista que tiene, pero realmente ya está muy, muy, muy extendido.
También, exactamente, Luis, exactamente, totalmente en términos de correlación, tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver. Lo que pasa es que finalmente, si tú miras el gráfico, en el marco mensual el activo, a ver, estaba, es que, bueno, le ponemos esta, lo que pasa es que este soporte está, a ver, esto deberíamos dejarlo por acá, listo. Y sí tiene, es que tiene mucho espacio también para corregir. Y fíjate algo, Luis, si el activo sigue corrigiendo, por ejemplo, que cayera esto, pues no creo que lo logre en marzo, pero seguramente sí, sí pasa abril, mayo, bueno, no sé exactamente. Si corrige hasta el 1560, pues el activo tendría posibilidades todavía de hacer una corrección ordenada y seguir subiendo, ¿vale? Entonces, puede seguir cayendo técnicamente. Esperamos un patrón, ojalá en 4 horas, para seguir vendiendo. David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Listo, vámonos ahora sí con los índices. Realmente el Standard & Poor's el viernes estuvo horrible, se pueden dar cuenta. Yo creo que los que negociaron Standard & Poor's el viernes deben estar bien, bien desilusionados. Qué volatilidad tan, pero tan fea, realmente muy, muy feo lo que hizo. A mí, pues ya viendo esa volatilidad, me alejo un poco. Quiero que hagamos el análisis directamente en Nasdaq, que está mucho más, mucho, mucho mejor. Yo escribí un artículo el viernes por si lo quieren ver. Miren el fuerte piso en el que llegó Nasdaq y empezó a rebotar. Realmente es un piso muy importante, el nivel del 1275, sí, pues el 127, ¿vale? Fuerte nivel de rebote en el marco de 4 horas. Y aquí es que ya hay patrón. Escucha. A ver, esto ya tiene patrón de compra. Es más, una compra por acá y un stop loss en esta zona no estaría mal. Realmente no estaría mal. De aquí tenemos esta línea de tendencia. Yo creo que esto, mire, ya esto incluso ya está subiendo fuerte. Tiene buen espacio. Me gusta mucho la zona de rebote, creo que va a poder con esa resistencia como si nada, se la va a llevar, ojalá, espero eso. Me parece a mí que van a subir. A mí no me gusta negociarlos a esta hora, creo que ya se los he dicho bastante y no lo voy a hacer. Voy a esperar también un poco, vamos a ver, de pronto en 15 minutos me da una mejor entrada para entradía así de tipo 8, 8 y media en la mañana antes de que abra pues la bolsa de Nueva York, pero pues esto sí quiero comprar. Realmente me parece que ya la corrección se dio. Ustedes saben, a mí me gusta comprar cuando hay la corrección. Llegó a una zona muy importante, me parece que va a empezar a rebotar y creo que daría oportunidades incluso para uno llevar un trade tipo swing. Abrir 2 o 3 posiciones, seguir cerrándolas pues a medida que va tocando los objetivos, pero me gusta mucho el Nasdaq. Vamos a ver si el Dow Jones también está similar, es que realmente lastimosamente el Standard & Poor's con la volatilidad que presentó no me gusta. Bueno, el Dow Jones, el problema es que sí rompió fuerte resistencia. Pero le sigo creyendo al anhelo alcista, ¿vale? Le veo un anhelo alcista, sobre todo a Nasdaq, creo que es el más interesante para esta semana. Y si tuviera que negociar un índice, pues va a ser, por supuesto, el Nasdaq. Corroboremos esta información con DAX. Sí, miren eso. Ya el DAX dio el patrón acá, ya estaría desarrollándose de muy buena manera. Tiene como ganas. Le veo, la verdad, fluidez alcista para llegar nuevamente a sus máximos y quiero ser partícipe, o sea, quiero estar negociando los índices cuando busquen esos máximos. No me gusta la volatilidad que han sufrido los índices, eso sí no me tiene muy contento. Eurostoxx lo mismo, en correlación todo indica que esto va a subir, entonces estemos pendientes a ver, ojalá nos den la corrección importante para buscar entonces la compra. Este UCA 100, el FTSE, parece que terminó también de formar el mínimo mayor. El problema es que también en los intradías está muy, pero muy horrible. Vamos a quitar estas dos líneas que ya no me sirven para nada, pero podríamos también estar esperando. Realmente yo creo que los índices esta semana van a subir. ¿Listo? Me inclino por ver índices alcistas. Vemos el IBEX un momentico. Bueno, el IBEX sí se ha mantenido un poco más lateral, ha sufrido de menos volatilidad. En cuanto a los pares menores, canadiense contra yen, pues bueno, lo que queríamos ver, corrección a línea de tendencia secundaria, parece que la está respetando y en caso de que eso sea así, pues podríamos tener un canadiense contra yen nuevamente en máximos, está ya dando un pequeño patrón acá, esta vela aún no ha cerrado, hay que esperar el cierre, podría ser un shakeout o vela envolvente, me gusta mucho lo que está haciendo,
Pero ojo, porque es que en el marco semanal, recordemos que apareció una hermosa vela martillo invertida indicando realización. En el marco diario, llegó a línea de tendencia secundaria, lo mismo, entonces podríamos esperar, vamos a empezar a poner líneas que esto no le, como no lo operó hace tanto tiempo, pues no le tengo las líneas acomodadas. También está en soporte, podría realmente empezar a subir, me gusta. Este me gusta para compras. No parece, a ver. Bueno, es que este sí podríamos incluso negociarlo ya, ¿no? Porque estamos hablando de yen. Pues no sé, miren, daría el 4 a 1. Creo que podría ser esta la posibilidad de negociación alcista. Miramos si en H4 está muy bien. Estaríamos poniéndole un buen stop loss. Quiero ver en 15 minutos qué está haciendo. Sí, tratando de recuperarse. Está ahí en mínimos. Podría llegar el dólar contra el dólar canadiense. Está débil en correlación. También podría ser una oportunidad interesante. Creo que podría ser. Y este sí. Pues como es CAD Yen, podríamos negociarlo ya y simplemente esperar a ver qué pasa en la de aquí a la americana, ¿no? Vamos a ver, voy a darle un rato más, voy a mirar los otros a ver si hay alguno más interesante. Hasta ahora creo que es el único que he visto con posibilidades reales de negociación. Libra Yen, yo por ejemplo busqué una venta que me hubiera dado un hermoso 4 a 1 y yo terminé cerrándola en el 2 a 1, pero bueno, no importa, igual me dio, me salió positivo. Está en sobrecompra en el marco de 4 horas. Tiene que corregir, ¿no? Ya está demasiado extendido. Ya demasiado, demasiado extendido el activo. Necesita corregir, pero pues necesito lo mismo. Que si quiere corregir y quiere buscar ventas, necesito patrones y todavía no los veo en Libra. ¿Listo? Necesitaría patrones. Libra Kiwi. Otra vez empezó la fortaleza en Libra Kiwi. Vela de rango amplio indicando a continuación alcista. Pero no sé, no me gusta. Pues hay un patrón increíble por acá, pero a mí los mínimos mayores con verticalidad me asustan y sobre todo en un activo que poco me gusta negociar como Libra Kiwi, aunque lo veo alcista. Para mi análisis, lo veo alcista, pero no me gustaría negociar. El euro australiano, que tanto tiempo esperábamos, le teníamos esa línea de microtendencia trazada en el marco de 1 hora, la rompió y se fue con toda. También pues gracias a la volatilidad de la semana anterior, vulneró una zona muy importante en H4 muy extendido. Ojo, aquí va a ser importante que el activo ojalá nos dé una consolidación de varias horas o días. Listo, que consolide porque el movimiento estuvo muy extenso. Y si consolida y se apoya con los datos fundamentales y técnicos, creo que podríamos encontrar una excelente negociación alcista, pero necesitamos que dé al menos una consolidación de obras. ¿Listo? Dólar contra el peso mexicano. Ojo porque fíjense, el viernes terminamos con vela de indecisión, posible martillo invertida, finalización, y pues esto podría entonces desencadenar en una caída, que finalmente es lo que quiero ver para el dólar esta semana. Realmente yo, ustedes saben que yo soy muy alcista en dólar, siempre, y me conviene también, pero pues nada, veo que podría ser finalización y las hipótesis en euro, las hipótesis en CAD yen, entonces resultaría, ¿listo? Bajista el dólar para esta semana, en mi opinión, por supuesto. Euro yen, le falta corregir, tiene espacio de corrección a la línea de tendencia principal. Este se ve mejor que Libra yen, se ve mucho mejor. Técnicamente creo que está dando acá un patrón, efectivamente. Esto se podría negociar por acá en los mínimos, ¿sí? Se le pone por acá el stop loss. Fíjense, tendría más o menos un 3 a 1, sí, como un 3, casi 4 a 1, si no tomamos la línea de tendencia. Me parece que podría ser una posibilidad interesante para buscar cortos, aunque bueno, es que hay una resistencia simplemente por el pico que generó en el marco diario, pero me parece que podría ser. Me gusta más Kachen, pero no descarto esta posibilidad de negociación en 15 minutos. Se ve como interesante, simplemente seguirla de cerca, también se podría entrar a negociar en este momento, no habría problema, ¿listo? Porque estamos hablando de ella. Euro canadiense, bueno, al menos rompió la línea de microtendencia, fíjense la perfección como hace el mínimo mayor y empieza a desarrollarse, tiene fluidez alcista, sí, tiene fluidez, podría continuar al alza, pero pues a mí este activo en intradía me parece muy sucio, entonces simplemente creo que buscaría swings esperando el 1.54. Compras o negociaciones directamente en el marco diario.
Australiano-canadiense, bueno, el fuerte es el off que presentó. Si es ruptura fallida, que me parece va a ser ruptura fallida, tendríamos una posibilidad alcista muy interesante nuevamente hasta los máximos y creo que va a ser así. Creo que va a ser así porque fíjense, finalmente esta ruptura parece ser fallida. Si esta vela se vuelve a ubicar por encima del 0,9850, tendríamos una gran posibilidad de que el activo suba. Entonces, estaremos pendientes. Yo quiero que salga, a ver, vuelva a superar esta antigua lateralidad, ¿listo? Pase por encima de ella y por encima de la misma, pues busco entonces un trade al alza en australiano contra dólar canadiense, ¿listo? Vamos a ver euro libra, cola de piso en el marco diario, mínimo mayor. Esto estaba así, ya me acordé, euro libra estaba muy lástima que esté rompiendo, pero bueno, podemos considerar eso como un mínimo. Esto está muy interesante, señores. Muy, muy, muy interesante. Simplemente creo que buscar un patrón de compra en 15 minutos. Pero esta semana yo negocio Eurolibra. Si me da la oportunidad, voy a buscar compras porque me gusta. Lástima lo que pasó el viernes, pero me sigue interesando. Siempre y cuando esta ruptura sea fallida, tendríamos una posibilidad alcista muy interesante el Eurolibra. Y el semanal está apoyando, ¿listo? Está apoyando. Posible rebote, Marcos, ya lo miramos nuevamente. Pero está apoyando realmente en la posibilidad de compra. El marco semanal alineado con H4. Me da patrón en 15 minutos y me voy a comprarlo. Ténganlo por seguro. Eurolibra me gusta. Australiano Kiwi. Lo veo cayendo, pero no, pues no le veo nada interesante al Australiano Kiwi. Realmente no. Australiano Yen. También cayó muy bien. Me gusta. Cercano a su línea de tendencia principal. Fuerte sell-off, me parece que pueden venir consolidaciones. A mí me gustaría que siguiera cayendo, incluso que tocara su SMA para empezar a buscar compras en australiano yen, aunque en el de una hora ya llegó a fuerte soporte. Podríamos también, para los que les gusta un poco más el riesgo, si este LH, porque esto es un máximo menor, falla, ¿vale? Y se vuelve un mínimo mayor, podríamos buscar una compra y venir a perseguir entonces esta zona de máximos en el marco de una hora. Está interesante australiano yen. Eurolibra, australiano yen están interesantes. Libra franco, pues nunca hay nada interesante acá generalmente. Generalmente. Aunque bueno, aquí podría seguir cayendo. Listo, tiene espacio de seguir cayendo, aunque en una hora está en línea de tendencia principal. Entonces no hay correlación entre 4 horas y una hora. ¿Vale? Está muy sobrecomprado en H4. Creo que prefiero no negociarlo al alza y a la baja, pues no hay patrón en una hora. Lo vería bajista en ese caso. Euro franco, que nunca hay nada. Tampoco generalmente es un activo que no me gusta negociar. Muy, pero muy, muy, muy sobrecomprado. Necesita todavía corrección. Vamos a ver si la va a presentar de pronto en 15 minutos. Sí, hay un patrón de posible negociación bajista, pero pues realmente este activo no es que me guste negociarlo. Libra contra dólar australiano. Este me lo pidieron. Bueno, tiene fluidez alcista en el marco diario. Pero en H4, ojo porque esto podría indicar la finalización. ¿Listo? Posible patrón de finalización y la extensión y verticalidad me muestran que la finalización podría ser clara y podríamos venir a buscar en 15 o en 5 minutos incluso un patrón de venta y en 15 minutos ya está. ¿Vale? Odio este activo, realmente no me gusta para nada, pero podría ser una negociación de esta forma. ¿Listo? Y tiene buen espacio de caída para los que les interese. Vamos a ver qué tenemos por acá. Australiano franco también corrigiendo. ¿Vale? Todavía creo que le queda espacio de caída. No lo negociaría a la baja, pero esperaría que toque esa zona interesante. Franco yen, le queda espacio de subida. Este sí me gusta. Vamos a ver, lo que pasa es que se ha comportado muy volátil, pero creo que un patrón en 15 minutos podría ser una posibilidad alcista porque tiene muy, muy buen pronóstico alcista. ¿Listo? Y neozelandés canadiense que está muy similar a lo que es canadiense yen. Eso me gusta, H4, cola de piso, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta para compras, pero si tengo que escoger, creo que me quedo con el CAD yen. ¿Listo? Pero me gusta mucho para compras para buscar nuevamente los máximos. Y Euro Kiwi, que este nos dio una excelente negociación, nos permitió finalizar la semana muy bien, gracias a la compra que buscamos. Pues sí, se está ubicando por encima de una zona interesante. En H4 me parece que es necesaria la corrección, así sea el mínimo mayor o el banderín alcista.
y apenas la haga, pues creo que buscaría las compras para Euroquiwi. Realmente el más interesante para allá, creo que sería el Cat-Gen. Podría ser ya en este momento, incluso le podríamos bajar un poco el punto de entrada. Vamos a ver, me daría un 5 a 1. Vamos a verlo, vamos a ver cómo se comporta de aquí a las 11 de la noche. Vayámonos, señores, con, como siempre, nuestro amigo el Bitcoin. Vamos a ver el futuro del Bitcoin. La CME, excelente esa corrección. Es que es el mínimo mayor, excelente, perfecto, hermoso. En las noticias dicen que el Bitcoin se desplomó. ¿Cuál se desplomó? Simplemente está corrigiendo, no es nada más. Eso está muy lindo, señores. Me gusta mucho, mucho, mucho. Realmente mucho me gusta. Miren esa vela de rango amplio con la que está iniciando. Creo que está para compras. Precioso. Precioso. Si tuviera un momento espectacular para comprar Bitcoin, creo que es ahora mismo. Vamos a ver si nuestro amigo LTH está dando la misma situación. Una hora, vamos al marco diario. Lo mismo, miren ese hermoso mínimo mayor. Viernes finaliza con un martillo increíble mostrando que puede ser la finalización de la corrección. El H4 aún sigue siendo un máximo menor, pero si tenemos patrón en una hora, simplemente hacemos anticipación rápida. Bueno, todavía no está, ¿vale? Porque si finalmente nosotros trazamos una línea de tendencia, creo que no nos daría. Está ahí en la zona, está rompiéndola. Yo preferiría que la rompa y dé patrón por encima de la ruptura, pero si lo hace, creo que el Ethereum podría dispararse de manera alcista muy, pero muy interesante. Realmente sí, me gusta mucho, o sea, realmente me encanta esta semana para las criptomonedas. Va a ser una semana de locos. ¿Listo? Y nuestro amigo, el dólar contra el peso colombiano. Que bueno, a muchos de ustedes, sobre todo Camilo, tú que me habías pedido que hiciéramos el esfuerzo porque llegara a 3.400, pues abren 3.644, llegando a la resistencia en 3.652. Y si se la lleva, que pues puede pasar, ¿por qué no? Si se la lleva, próxima resistencia ya sería hasta el 3.728. Entonces, con fluidez alcista. Hay que esperar a ver qué pasa, aunque yo veo al dólar cayendo esta semana, entonces podemos esperar un retroceso, probablemente hasta el nivel de los 3.600 o 3.550. Es una gran posibilidad también en el dólar contra el peso colombiano. ¿Listo? Vamos a ver. Quiero ver esta. Binance. Dutch USD. Y es que el triángulo alcista que está haciendo en diario me encanta. Yo también le recomendé a mi amigo que comprara esta. Recuerdo que le habíamos trazado la línea de tendencia para identificar la ruptura del triángulo, ¿no? Tenemos entonces que trazarle por acá también la línea horizontal, identificando el soporte. Efectivamente, esperar a que rompa y me parece que podría ser también una oportunidad de negociación alcista. Pero las criptos para esta semana se ven muy bien. ¿Listo? Las cripto para esta semana se ven súper, súper bien. ¿Listo? Súper, súper bien. ¿Qué activos me parece a mí que podríamos negociar esta semana interesantes? Eurodólar me gusta bastante, mucho, mucho, mucho. El oro también me gusta mucho, bastante me gusta también. El Nasdaq parece que está muy, muy bien de los índices americanos. ¿Listo? Podría ser. En ese caso, John debería subir, ¿no? Cuando hay ese tipo de fundamentales, lo que hace el dólar es subir por ser refugio, pero realmente no creo que lo vaya a afectar. Ahí caen los índices. Realmente creo que esta es una semana de subida para los índices. Y bueno, me gusta mucho Eurolibra, pero el CAD-Yen, yo creo que lo voy a negociar. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Y sí, CAD-Yen, vamos a ponerlo a ver. A ver si me quiere dar el 4 o el 5 a 1, a ver qué es lo que me va a dar. Pero creo que este sí me voy a ir a negociar. Lo voy a esperar un rato más, tal vez una hora más, y lo negocio. ¿Listo? Realmente sí. Creo que me voy a ir a comprar Cartier. Me gusta mucho. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión, simplemente es un análisis que hago, ¿vale? Pero sí me gusta. Señores y señoritas, es un placer haberlos tenido acá en esta sesión de hoy domingo. Esperemos que marzo sea un mejor mes. Febrero fue increíble, esperemos que marzo nos dé muchos, muchos pips y sobre todo mucha relación riesgo-beneficio por operación.
Esperemos que sí, pinta muy bien técnicamente esta semana, parece que va a ser excelente. Tendremos mañana, recuerden, la lectura del capítulo 4 de Market Wizards. Veremos qué otro trader vamos a analizar. Ya hemos visto tres muy interesantes. Esperemos que los que vengan sean aún mejores. Les deseo una feliz noche y que mañana tengan muchísimos, muchísimos pips. Así es, Camilo, va a estar muy interesante. Gracias, Aguiar. Feliz inicio de semana para ti también, Carlos, con mucho gusto. Nos vemos entonces mañana 7:30 p.m. en una sesión de lectura. ¿Listo? Market Wizards, capítulo 4. Abrazos para todos, cuídense mucho y nos vemos mañana. Pasen una feliz noche. Con mucho gusto, John. Chao, chao. Robin, claro que sí. Perdón, Rodin. Muy buenas noches. Brian, claro que sí. Con mucho gusto. Abrazo para todos. Yerles, un placer.